Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Nos vemos aquí porque el final ya está muy cerca. Literalmente acabo de cuenta que faltan 35 minutos para que cuando esté grabando esto queden 2 días exactos para el Big Bang. Así que vamos a estar viendo un poco de lo que han publicado por Twitter, que han ido publicando unos teasers durante la semana. Y vale, si publican más cosas después, supongo que también lo veré por ahí. Pero por mientras, me mando una partida y hablamos un poco. A ver, primero tendríamos este teaser que sería el primero que publicaron el 25 de noviembre. Este y el teaser es este, nos dicen preparados para la segunda ronda y vemos como el cohete está despegando. Y mientras despega, hay como que una, no sé cómo decirlo, como una distorsión, un efecto de grieta de la máquina del tiempo que está atada al cohete, porque recordemos que actualmente la máquina del tiempo está atada al cohete en Polvorino. Mientras vemos al cohete despegar, de fondo podemos apreciar, eso es mejor dicho, apreciar, no, escuchar un poco de ruido que parece que es familiar, que sería este de aquí. Ya, pues ese ruido, si ignoramos el ruido raro que suena cuando pasa la distorsión esta con la máquina del tiempo, este ruido lo hemos escuchado antes en el fin, en el primer evento, en el del capítulo 1, el fin original, o sea, el final del capítulo 1. Es literalmente la misma música, el mismo sonido que suena cuando el cohete también está despegando. Con esto podemos intuir, aunque ya era un poco obvio, o sea, igual no estaba confirmado, pero se puede llegar a intuir que la música del Big Bang, al menos la de la primera parte, la de la parte relacionada con el cohete aquí en el mapa OG, sea un remix de la música original del fin. Bueno, el segundo teaser que hemos tenido del evento fue este martes, el de esta semana, exactamente el 28, que sería este que están viendo en pantalla. Es también un video, un poco raro el video, ¿no? O sea, igual, este teaser viene acompañado con una descripción que nos dice: una galaxia contiene mundos que se rigen por sus propias reglas. Las galaxias desconocidas dejan la oportunidad a nuevas reglas. Descubre qué ocurrirá el 12 de diciembre de 2023, que será la fecha del evento. Pues en esta imagen como que nos muestran este fondo raro, sinceramente, raro, que supongo que representará esto de las galaxias. Este es un sniper de abajo. Uy. Pues nos hablan de eso, de las galaxias, como galaxias, que son mundos que se contienen por sus propias reglas. Que supongo que esto, más que galaxias, el término que quiere hacer referencia es como que universos, ¿no? O sea, para entenderlo de la mejor forma, que un multiverso contiene diferentes universos que se rigen por sus propias reglas, algo así podría ser otra forma de explicarlo, ¿no? Para que se entienda un poco mejor, porque es como que algo casi la interpretación de los que no quiere decir este teaser. ¿Qué nos quiere decir este teaser? Pues seguramente ya este es más teaser del capítulo 5, más que del evento del Big Bang como tal, en el cual, en principio, para el capítulo 5 va a haber nuevos modos de juego principales, que uno sería un survival de Lego, también un modo de carreras de Rocket League y un modo musical, algo, ¿no? O sea, puede ser que nos estén adelantando esto con este texto, con este teaser, diciendo de los mundos que se. Las galaxias desconocidas que dejan una oportunidad para nuevas reglas, puede referirse a eso. Igual, también recordemos que actualmente el lobby es esta imagen de aquí, que una teoría es que era el omniverso, pues puede hacer referencia también a esto. O sea, diferentes multiversos, diferentes realidades, galaxias, como se quieran llamar, como mejor lo entiendan, y cada una con sus propias reglas y diferentes a las demás, algo como que así nos quiere decir, ¿no? Que supongo que es un adelanto a los nuevos modos de juegos que van a venir con el nuevo capítulo. Bueno, finalmente tenemos este teaser que nos dice: demos la bienvenida al escenario a la única persona capaz de rimar lo imposible. Y con este teaser podemos ver cómo en un escenario se está elevándose ahí Eminem, haciendo su entrada, que sabemos que en este evento, en algún momento va a haber una aparición de Eminem, que esos skins ahorita mismo están disponibles aquí, como pueden observar en la tienda, que sería Eminem. Tiene tres skins y lotes, así que ahí, si quieren, pueden comprarlo. Pero en principio sabemos que este Eminem va a estar durante el evento. En algún momento, una teoría es que puede ser después del cohete, o capaz inicia con esto, luego viene el cohete. Algo va a pasar, o sea,
O va a estar después o antes del cohete. No creo que esté después de lo cuando empecemos a probar modos de juego de capítulo 5, porque en principio el evento está separado entre partes, y una es el cohete, otra es el concierto de Eminem, luego tres partes propias para ver los modos de juego, algo así, ¿no? Como el modo musical, el Survival C de Lego y el modo de carreras de Rocket League, y luego pues acaba el evento, algo así está como que en los archivos del juego. Ahora vamos a hablar un poco sobre el último mensaje de Sloan, que también está relacionado con el evento final, que este se puede obtener aquí en Polvorín Polvoriento, justo aquí en el cohete, por ahí abajo, en unas de las de las computadoras, creo, justo por, no sé dónde exactamente, creo que es aquí o allá, en esos dos lados, esto no se puede conseguir. A mí no me sale porque ya lo he escuchado antes, pero en este mensaje lo voy a dejar aquí un rato, así que ahí pueden escucharlo. Jones, soy Sloane. Seguro que ya dejé este mensaje muchas veces, así que vamos al grano. Esta es la primera vez en muchas vidas que no sé qué pasará después. Vamos rumbo a lo desconocido. Supongo que esto es un adiós para esta yo y ese tú. Volveremos a vernos. La realidad aún no termina con nosotros. Mantén vivas las fogatas, Jones. Cuando y donde quiera que vayas. Ya, bueno, este es el último mensaje de Sloan que ha dejado a Jones en esta temporada. Primero nos dice que este mensaje ya cree que lo ha dejado muchas veces, que esto puede estar ocasionado ya que cada vez que Jones cambiaba aquí en el pasado, esto afectaba de alguna forma al futuro, o sea, cambiaba el futuro al completo y Sloan ya no recordaba que había dejado este audio, por lo cual lo volvió a dejar y pues así sucesivamente. También tenemos que actualmente Sloan no tiene ni idea de qué va a ocurrir después de ¿cuántos días falta? De un día, 23 horas y 48 minutos. No sabemos qué va a pasar después del evento, del evento del Big Bang, lo cual refuerza un poco de la teoría, aparte de que lo dejan poder entender por varios lados, de que en el capítulo 5 va a haber un reinicio del lore, total o ya sea parcial. Pero va a haber un reinicio y el. Uy, está un no bala. Va a haber un reinicio del lore y las cosas van a cambiar. Porque también, como que nos dice una despedida ahí parcial, nos dice que este es un adiós para esta yo y ese tú. Algo así, creo que. Sí, algo así decía el audio, ¿no? Que se refiere a Jones que está actualmente en el pasado, que fue enviado, y obviamente a la Sloan que está actualmente en el capítulo 4 haciendo quién sabe qué. Pero luego nos dice también que la realidad aún no ha terminado con ellos, lo cual puede hacer referencia a que vamos a verlos a ambos en el evento final, vamos a ver una culminación a su historia, o capaz vuelven para el capítulo 5, pero no serían los mismos, desde luego. Así, si vuelven para el capítulo 5, desde luego que no serían los mismos. Tengo una escopeta de amor, por un momento pensé que era una escopeta táctica, pues dando clic clic. Puede ser que se hace referencia, o hace referencia a que los vamos a ver a Jones y a Sloan en el evento final, lo cual tendría sentido, sinceramente. A menos ver a Jones tendría sentido, si canónicamente en Lore, ahorita mismo Jones está con nosotros aquí en el pasado, en el capítulo 1, así que tendría sentido volver a verlo. Sea lo que sea que vaya a pasar, ya no queda mucho. Este sábado termina Fortnite OG y en principio está confirmado de que se va para siempre otra vez. O sea, es la segunda despedida a este mapa porque no se va a mantener como un modo de juego, al menos por ahora está planeado. Epic tiene planeado que este modo no se quede. O sea, así que tocará despedir nuevamente el capítulo 1 este sábado, que actualmente queda ya un día 23 horas. Así que ya hemos visto un poco, ¿no? De lo que sabemos actualmente, ya por teasers y un poco de también filtraciones en los archivos de qué va a pasar en el evento, que en resumen va a empezar con el cohete hará sus cosas, pasará seguramente un remix o una reimaginación del fin del capítulo 1. Y luego pues nos iremos al concierto de Eminem y veremos, después el concierto de Eminem terminará y veremos una vista previa a los nuevos modos de juego que veremos en el capítulo 5. En principio esto es ahora lo que sabemos que va a pasar en el evento gracias a filtraciones en los archivos del juego y según los teasers que han ido publicando.
que más sabemos esto de por los archivos más que los teasers, pero igual en principio algo así es lo que va a pasar y veremos seguramente la culminación del evento seguramente sea lo que vemos actualmente en este fondo, que sería digamos el omniverso o multiverso, como quieran entender o lo entiendan mejor, de diferentes realidades, o sea, diferentes modos de juego, ¿no? Sería, ahí podemos ver la llama de Lego que está ahí, haciendo sus cosas, y todas estarían conectadas por el punto cero, o capaz no están conectadas por el punto cero porque el punto cero acaba con el capítulo 1, o sea, con el final del capítulo 1 otra vez, quién sabe, tocará descubrirlo este sábado, ¿no? Así que sin nada más que decir, gracias por este video, nos vemos en el Big Bang.